cada fabricante de productos de riego establece especificaciones bastante claras respecto al comportamiento hidráulico del producto que él fabrica. En el caso de los emisores, ellos dicen, este gotero requiere, por ejemplo, más de 0,5 bares para que la descarga sea uniforme. O dice, la ecuación de descarga de este emisor está en función de la presión y esta es la ecuación. Entonces, si yo quiero corroborar lo que dice el fabricante está correcto, pero adaptado a mi situación local, yo tengo que medir presiones y caudales. Ya vimos cómo se medían los caudales. Ahora, ¿cómo medir la presión? La presión lo hago a través de un manómetro. Este se puede instalar al final de la tubería o en el recorrido de la tubería. Si lo hago a través del recorrido de la tubería, tengo que instalar un dispositivo especial que se denomina toma manométrica que me permita medir la presión en ese punto. Como la toma manométrica queda inserta en la manguera, puedo utilizar ese punto para medir todas las mediciones durante la temporada de riego.